hace 20 años. Nosotros teníamos, qué sé yo, 10, 12 vicuñas y era una fiesta verlas porque habían prácticamente desaparecido. En los últimos años, los últimos 10, 15 años, se empezó a notar un incremento y más próximamente, en el último tiempo, ya el incremento eso nos empezó a asustar porque nosotros en estas fincas tenemos ovejas y tenemos llamas y tenemos, como podrán ver, poco pasto, mucha menos agua. Y toda lo que significa por ahí las distancias, los tiempos, la incomunicación, la falta de infraestructura, hacía que las vicuñas sean una especie de enemigos para nosotros, porque era un competidor directo del pasto y del agua con nuestra hacienda, ¿no? Y la vicuña era para nosotros un bicho feo, decíamos, que lo queríamos erradicar. Yo hace muchos años que trabajo con vicuñas, me pasaba muchas horas con telescopio siguiendo los animales. Parte de la historia de la vicuña es una historia sumamente interesante porque la vicuña es uno de los pocos ejemplos de una especie del neotrópico que fue recuperada de la extinción al grado tal que hoy por hoy podemos pensar en volver a utilizarla. Ocupó un rol muy importante en la esfera mística, religiosa de los pueblos indígenas y tenía un rol muy importante en la época prehispánica, incaica. Cuando llegaron los españoles, enseguida se dieron cuenta de la calidad de la fibra de la vicuña, que es una de las particularidades de este animal. Ya terminamos. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a buscar las muestras. Era una fibra que se obtenía a partir de un método de captura que se llamaba chacu. Consistía en gente caminando con sogas, arreando las vicuñas hasta un corral. Ahí la mayoría de las vicuñas se esquilaban y se volvían a liberar. Los españoles, en vez de esquilar las vicuñas, las mataban y exportaban los cueros a Europa. Y esa matanza de vicuñas permanente siguió hasta la época republicana. Y generó que en 1950 la vicuña estuviera en peligro de extinción real. Perú, Bolivia, Chile y Argentina establecieron un convenio internacional que fue fundamental para salvar a la vicuña de la extinción, donde se prohibía absolutamente la caza y el uso de las vicuñas. Y la vicuña se recuperó de la extinción y empezó a aumentar en número al grado tal que hoy podemos pensar en volver a hacer ese chacu prehispánico, sumado a técnicas que los científicos aportamos para que las vicuñas, digamos, pasen por toda esa situación sufriendo el menor estrés y mortalidad posible. Digamos, tendemos a que las vicuñas vuelvan de vuelta a la naturaleza con la fibra que quedó en la comunidad y con un montón de datos científicos que nosotros tomamos. Hacemos un corralito con esta red, los chicos que están ahí la sostienen. Es una especie muy, muy linda para estudiar. Desde muchos puntos de vista, tanto, o sea, por su condición biológica, silvestre, como por la relación que tiene con el humano, ¿no? O sea, que tiene un vínculo muy especial y desde hace muchos años. Hace 4 años, y porque yo tenía cierto conocimiento de que había gente que hacía este trabajo, nos ponemos en contacto con Yanina Arzamendia, en Jujuy, y el primer planteo fue eso: ¿cómo hacemos para sacarlas de nuestros campos? Y, por supuesto, nos llevamos en aquel momento el llamado de atención, el reto y un poco el enojo de Yanina, porque tan conservacionista como es, no era la idea. Nosotros creo que los convencimos de que la pueden utilizar sin tener necesidad de echarlas y que pueden lograr convivir más o menos en armonía en el ambiente con la especie. Y bueno, que ambos saquen algún beneficio. La vicuña, la tolerancia en el ambiente y la gente, su fibra. Uno de los objetivos principales que se plantea en el manejo, como es la conservación de la especie, es mantener el bienestar animal de las vicuñas durante esta situación y en el campo en general. Entonces, toda la infraestructura que tenemos armada ahora para la captura de la vicuña está todo en función de esto, de mantener el bienestar animal de la especie. Se arma una manga de captura, o que es un tipo de embudo de redes y postes de 2 metros de altura, que finaliza en un corral, en donde ahí va a ir la gente caminando con sogas, cintas de colores, arreando las vicuñas.
se van a levantar unas redes y van a quedar en el embudo y se van a empujar suavemente hacia el corral este. Bueno, VICAM es un grupo de investigación que está principalmente formado por investigadores y becarios del CONICET. Y nuestro objetivo principal como grupo es realizar investigación científica tendiente al conocimiento y conservación de los ambientes andinos en sus aspectos naturales y culturales, especialmente en lo relativo con los camelios. Usamos a la captura como si fuera un gran experimento, donde nosotros podemos tomar datos que nos interesan y a su vez la gente se capacita en la técnica de captura y a su vez la fibra queda para la comunidad. Y en realidad el objetivo principal de nuestro proyecto de nuestro grupo de investigación es estrechar la relación entre lo que se llama el uso sustentable de la fauna silvestre con la conservación del ambiente y el desarrollo de las comunidades originarias en el altiplano. Nos basamos en asumir que el desarrollo local y la conservación ambiental no son opuestos y que apuntar a ambos no es una utopía, sino un desafío en el marco de la ciencia ambiental. Lo hacemos de red, por ejemplo, para que las vicuñas avancen y vean el paisaje y no tengan miedo al tener una pared. Pero una vez que ellas están ahí, vamos a bajar unas cortinas de lona para que ellas no intenten escaparse porque gastan mucha energía tratando de escapar. O sea, esa es una innovación que nosotros vamos a probar mañana. Y el corral, al corral se llega a través de un embudo de red que tiene postes de 2 metros de altura con kilómetros de red. Estuvimos cuidando todo el tiempo de que sea todo de red, que no haya la menor cantidad de alambres posibles, que no quede nada para que ellas se lastimen, que no queden huecos para que se puedan sacar su cabeza, sacar sus patas, se puedan fracturar. Todas esas cosas pueden pasar en un manejo si uno lo hace en forma desprolija. Entonces tenemos que tratar de que sea lo más tranquilo posible. Para eso diseñamos ese corral así. Entonces, bueno, va a pasar al aire de manipulación y se la va a esquilar, pero se la va a esquilar de manera parcial. Esto es esquilar solo la fibra del lomo y de las grupas y mantener la fibra del cuello, del pecho, de las extremidades, porque esto es muy importante para la supervivencia posterior de la especie en el campo, sobre todo por problemas de termorregulación que puede tener después. En este caso, que es un proyecto de un estudio científico, la manipulación no es solo la esquila del animal, sino también la toma de datos científicos sobre este animal. Ahora estoy llenando los capilares para hacer microhematocrito, para ver el nivel de deshidratación de los animales, y después estamos haciendo un frotis para después hacer una tinción y se recuentan los tipos de glóbulos blancos que tienen. Todos estos parámetros juntos permiten decir si los animales estaban estresados al momento de la captura, que obviamente van a estar estresados, pero bueno, es importante saber qué nivel de estrés tienen. Terminamos de realizar la actividad que implica el manejo de captura y esquila de la vicuña silvestre y fue exitosa la actividad del arreo, de la captura de los animales en el corral y también, o sea, post captura, los animales retornaron a su territorio, a su área de acción, así que bueno, estamos muy contentos porque estamos viendo que los animales se reagruparon, vuelven los grupos familiares, con el macho, con las hembras, cada uno está marcadito con sus collares y podemos diferenciarlos. Creo que la cooperativa, todos sus miembros, están en un momento en donde se quiere vivir en equilibrio también con las vicuñas.
Y yo creo que así como me ha tocado a mí de tener que ceder en parte y aprender de la vicuña y de Vicam, se pueda contagiar al resto de la gente y que ya deje de ser el bicho malo que nos perjudica y sí poder ser una fuente más productiva, ¿no? Poder combinar la conservación de una especie silvestre con el bienestar de la comunidad humana que vive con esa especie silvestre. Y poder ver que no son antagónicos el desarrollo económico de una comunidad con la conservación de la biodiversidad. Y justamente este es un proyecto que es un experimento perfecto para eso, para demostrar que uno puede conservar la biodiversidad y desarrollar económicamente una comunidad local y que esas dos cuestiones pueden ir de la mano, en este caso, de una vicuña.